Muy buenas tardes. Vamos a continuar con los trabajos de este foro, este martes, en el que básicamente tendremos una tarde de enriquecimiento intelectual, primero con la presentación del libro que acabamos de pasar. Enseguida, en esta sesión, en esta parte del foro, bueno, vamos a abordar también una parte muy interesante, que es el preestreno en casa de cortometrajes que ha producido el Instituto Estatal de Electoral. Digamos que vamos a ver un ratito. Son unos cortometrajes de cortos, pero de mucho contenido, y que realza mucho el trabajo, quiero presumir, pues, de la Dirección de Comunicación Social y de todo el trabajo, de todo el equipo de la maestra Oksana Puchanskaya, y que por lo regular, pues, es una producción pues, de empresas externas. Es un trabajo 100% de casa, pero con protagonistas 100% no de casa, es decir, con las y los actores de los eventos de los que estamos haciendo relación en cada uno de ellos. Para hacer esta presentación, vamos a me acompañan mis compañeras, primero que nada para presentar el de, bueno, ahorita diré en cada uno de los individuales, de los vídeos en individual, pero como mencionaba la directora de comunicación social, Oksana Puchanskaya, que nos presentará el de Siguiriachi, una mirada a la participación menonita en la elección 2021. Ella decía, a lo mejor por mi fisonomía, pero ella es ucraniana. También nos va a presentar el cortometraje Nación Apache, la maestra Georgina Gaona. Ella es en el instituto, coordinadora de grupos étnicos y pueblos indígenas. Ella es de origen B. Y también nos acompaña para presentar Mujeres Indígenas, las voces de la participación política, la licenciada Brenda López Santaneño. Ella es intérprete y traductora de origen guaijó, colaboradora también del Instituto Estatal Electoral. Entonces, bueno, primero que nada, quisiera pasarle ya la voz a mi compañera Oksana para el primero de los cortometrajes a presentar. Muchas gracias, consejero Saúl Rodríguez, por esta tan cálida presentación. Buenas tardes a todas y todos reunidos en esta sala de sesiones y, por supuesto, a quienes nos están siguiendo en las redes sociales, en la página de Facebook del Instituto Estatal Electoral, donde también podrán apreciar estos documentales que vamos a presentar hoy. En Chihuahua, cuando hablamos de quesos y galletas, inmediatamente nos remitimos a los campos menonitas, porque así como trabajan arduamente, así el producto de su trabajo sale muy delicioso. Y yo creo que a muchas y a muchos de nosotros nos consta, de cuando probamos estos productos menonitas de nuestras ciudadanas y ciudadanos, de nuestros paisanos, paisanas que viven básicamente alrededor del municipio de Cuauhtémoc, pero también en otros municipios del estado. Pero hoy vamos a hablar de una faceta diferente e inédita de la comunidad menonita. Recordemos que es un grupo étnico y religioso que llegó a Chihuahua, a México y a Chihuahua ya casi hace 100 años. Los censos dicen que son alrededor de 120.000 menonitas en el país, y la gran cantidad, casi el 90% de ellas y ellos, se concentran en el territorio del estado de Chihuahua. Esta comunidad ha logrado preservar sus tradiciones y sus costumbres básicamente gracias al relativo aislamiento en el que se encuentra. Tienen su propia iglesia, tienen su propia lengua, su propia escuela. Y a casi a un siglo de su llegada a México y a Chihuahua específicamente, siguen prácticamente intacta su identidad, su idioma, su religión, que es el
el eje central de esta comunidad, así como sus formas de organización social y económica. Lo cierto es que la comunidad menonita ha sido concebida como estática y homogénea, pero la experiencia que tuvimos en este proceso electoral 2020-2021 y sobre todo la que vivimos en el territorio menonita hace un par de meses nos muestra que esto ya no es necesariamente así. Nos muestra un involucramiento mayor de la comunidad menonita en las actividades democráticas y sin que ello necesariamente significara una afectación a sus tradiciones. Es un caso muy interesante. ¿A qué me refiero? Y rápidamente voy a contar la anécdota de cómo llegamos con ellos. Ya al término de los cómputos electorales, en una conversación con la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Cusiguillachi, Marilyn Parra, prácticamente una plática de pasillo, así cuando estábamos entregando y recibiendo los expedientes, salió el tema de la participación menonita, porque en el municipio de Cusiguillachi hay una población representativa de menonitas. Una parte de los campos que conocemos ya no están en Cuauhtémoc, sino en Cusiguillachi. Y desde esa conversación, así podríamos decir hasta deprisa, nació la iniciativa de convocar y reconocer a estas personas, en su mayoría jóvenes y menores de 25 años, quienes realmente han tenido que romper las barreras tradicionales, salieron a votar, pero no solamente votaron, sino que fungieron como funcionarios de casilla durante todo el día de la jornada electoral del 6 de junio. Entonces, dejamos en manos de ellos el día y la hora para reunirnos. Así salió un sábado a las 3 de la tarde. Imagínense cuando te dicen el sábado a las 3 de la tarde, ¿de qué están pensando ustedes? Ya de cosas fuera de trabajo, ¿verdad? Bueno, respetamos esta convocatoria, porque fue ya el término de su jornada laboral y de su espacio de comida y oración. Y llegamos al campo número 27, a un salón de eventos a donde nos convocaron ellos, y fuimos recibidas y recibidos con una hospitalidad y apertura total. Primero se realizó una ceremonia de reconocimiento, se les entregaron sus constancias, estuvo presente la consejera presidenta del Instituto Claudia López Pino, la consejera electoral Frida Licano, como presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, y la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Cusiguillachi. Y al momento de cuando les planteamos la idea de realizar un video especial con sus testimonios sobre las experiencias que han vivido en la jornada electoral, la verdad que la aceptación y la colaboración de ellos fueron completas. Aún para el equipo tan latoso como mi compañera y mis compañeros de comunicación social, porque realmente los tuvimos ahí horas haciendo entrevistas, videograbaciones, cambiando de localidades, cambiando de encuadres, total. La respuesta que recibimos fue asombrosa. Y así salió este documental, y ofrece un panorama de lo que significa para ellos la democracia y la participación ciudadana, y sobre todo para estas nuevas generaciones menonitas que ya nacieron, crecieron y viven en el municipio de Cusiguillachi, entidad que reúne también, hay que destacarlo, una gran población indígena. Entonces, quiero nuevamente expresar el agradecimiento a Francisco, a Pedro, a Gerardo, Isaac y al representante de la colonia menonita, Johan, que nos brindaron todas estas facilidades. Estoy segura de que en esta historia extraordinaria que ustedes van a apreciar ahora, se reflejarían muchas otras, no menos fascinantes, que se vivieron a lo largo y ancho del estado de Chihuahua durante el día de la jornada electoral, y que en su conjunto forman esta gran fiesta cívica que vivimos el 6 de junio. Pero como dice su título, es una mirada,
y es una mirada que queremos expandir y compartir desde el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Muchas gracias y vamos ahora a ver el documento. El municipio de Cusihuiriachi es uno de los territorios de Chihuahua donde confluyen las tres culturas, mestiza, indígena y menonita. En esta elección 2021 se dio un incremento de la participación menonita en los comicios. Y por primera vez, cuatro jóvenes de esta comunidad se integraron como funcionarios de la mesa directiva de casilla, en el municipio de donde son originarios. Por su valiosa participación, ellos, junto con un representante de la colonia menonita, fueron reconocidos por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en una ceremonia realizada en el Salón del Campo 27, en Cusihuiriachi. Mi nombre es Johan Leiden Fer, vivo en el Campo 26 y medio, aquí en este municipio Cusihuiriachi. Me llamo Gerardo Wheeler y tengo 23 años. Soy Pedro Wheeler y tengo 22 años. Soy Francisco Reimer, 21 años y yo soy de aquí, de Cusihuiriachi. Yo soy Isaac Hisbrecht Smith y tengo 24 años. Los vi ahí, estaban ahí sentados, cuando menos este Isaac, lo que estaba en silla de ruedas, pues es que para mí era algo muy interesante, viéndole Isaac, yo conozco a Isaac, y mostrando todavía lo que puede hacer, aunque anda en una silla de ruedas, lo vi ahí, y de los otros chavos yo no los conocí muy bien, porque a uno la juventud, lo que viene de uno para allá, para atrás, pues fácil, difícil conocerlas, va, recordándonos de quiénes son cada quien, como ellos son del 28, yo nomás lo vi ahí, yo creo fue el INE lo que fue a visitarlo, a lo mejor no sé si fueron sorteados o no para las elecciones estos, para que le invitaran y para ser participantes de las casillas. Desconozco cómo fue, pero nomás, como te dije, ya las vi ahí y aparte Isaac, pues eso sí lo conocí y pues me daba gusto, pues Isaac, pues es que sabe uno, pues no es fácil para él y para esta cosa, pues es que entró con todas sus, mostró sus fuerzas que, y ganas y interés y ánimo, lo que tenía todavía para hacer. Y dije yo, claro que sí, si podemos ayudar en algo, es lo más mínimo que podemos hacer para ustedes. Si a ustedes les sirve eso, trabajar en la casilla, ayudarles en algo, dije, con gusto les ayudamos, es lo más mínimo que podemos hacer. Y yo veo que pues es mejor que trabajamos todos juntos y unidos para poder avanzar más lejos, y pues unidos es como avanzamos. Pues me sentí como tenía que hacer algo al respecto, como... No sé, me motivaron y así. Me invitó un amigo, me invitó y me preguntó que si también quería y así. Soy Marilyn Judith Parranda Sola y soy la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Cusihuiriachi. Para nosotros es muy importante el reconocimiento que se les dio a la comunidad menonita, porque ellos por religión y usos y costumbres no, principalmente ni siquiera acuden a votar. Sí ha habido en otros procesos su votación, pero ha sido muy pequeño. En esta ocasión fue mucha más la afluencia de votación de ellos. Enseguida ellos se agarraron de ese día, de la fila, y para nosotros, yo en particular, no quise que pasara esto desapercibido, porque tú sabes que uno estando en la fila, pues vas a votar y no, ni siquiera
tienes previsto que vas a estar ahí, o sea, y para mí fue muy importante que ellos hicieran ese compromiso con nosotros, que ocuparan todo su día. Una razón muy simple es que no hablamos muy perfectamente en español, muchas veces hay gente que no lee tampoco en español y le hace complicado participar en una casilla, por eso muchas veces lo rechazan, pero uno que otro pues que se anima, digo, pues yo entro y aprendo, ¿no? Voy a ver cómo le hago, pues es que todo se aprende, sí, sin queriendo, ¿no? Yo pues casi le dije yo a mi señora, dije, mira, casi lo que vimos ahí en esa casilla pues fueron pura gente aquí de los campos, le dije, pues ahora pues no se vieran muy pocas de los pueblos que estaban ahí. A lo mejor le toca un poco en esa casilla votar, ¿va? También, pero dije, mira, pues casi somos aquí de los campos lo que fueran ahora a votar, bueno, pues dije, pues está bien, pues es que yo creo sí fueron más a votar ahora en esta selección pasada que en los anteriores elecciones, ¿va? Pues sí, también me ayuda mucho que voten todos y es más, agarra más fuerza. Normalmente, por lo que yo conozco, no traen el costumbre mucho de ir a votar. Este año preguntaron, entre gente ustedes, preguntaron mucho si nosotros seríamos amables a apoyar a ustedes para elegir para ir a votar, para seguir avanzando más mejor. Y por eso yo creo que mucha gente empezó a animarse para ir a votar. Pues que le echen ganas y pues que sigan votando, que vengan y pues es bueno. Es algo que también a nosotros nos corresponde como ciudadanos y así. Vengan a ver cómo funciona y que escuchen las propuestas de los presidentes y así. El amigo mío me invitó. Sí, sí, yo quiero ayudar allá en la casilla. Así es, venían, nosotros nos pertenecemos al municipio de Cusiburiachi. Yo vi más o menos, yo estaba ahí en la casilla. Yo diría, venía como una idea más o menos. Yo digo con un 50-60% de menonitas que venían al municipio de Cusiburiachi a votar. El objetivo mío es ese, que yo, en realidad, yo no sé si voy a estar o no voy a estar dentro de 3 años, ¿verdad?, aquí, pero quiero que se quede eso, poner ese granito de arena de mi parte, claro, con todo mi equipo de trabajo, pero ese granito que se quede, que ellos vean que nosotros queremos que participen, que nosotros lo sentimos y sabemos que son parte de la comunidad y necesitamos de su apoyo, necesitamos de su participación. Mira, yo les recomendaría que vayan a votar. Yo lo veo que es mejor que vayamos a elegir y votar, salimos del votar todos, porque así es como podemos trabajar mejor. Porque muchas veces si no votamos, y después puede llegar que alguien que no les gustó o algo así, que no pueden decir que no ven, que no les gustó como trabajó el presidente, un ejemplo, ¿va? Y es mejor, mira, que vayan a votar todos y que ellos mismos ponen el voto para cada quien pone su voto para que él piense para el cual es mejor. Más bien necesitamos conocer un poquito más para que la gente se anime más bien a salir a votar, ¿no? A conocer un poquito más a fondo cómo es el INEGI o cómo son los políticos, o qué. Para mí sí, como yo digo, es que para mí sí es muy importante a votar. Es como le dije el otro día, es que el día que tú vas a una elección, haz de cuenta, pues es que tú estás dándole la confianza en las manos de alguien, ¿no? Si tú marcaste las boletas y la positas en las casillas, pues eso significa, pues es que estás dándole la confianza a alguien, ¿no? Tú confías que esta persona le va a ser bueno, el buen candidato o lo que sea, ¿no? Yo sé que entre nosotros no tenemos el costumbre de ir a votar y no nos han enseñado de cómo trabaja la política. Ni yo sé muy mucho de cosas de esos, pero es mejor estar ahí y viendo cómo trabajan para poder
aprender más cosas de ustedes y cómo trabajan para poder trabajar mejor. Y como mucho entre nosotros, a lo mejor no nos han enseñado y no nos han, no nos enseñan que es bueno ir a votar o no. Entonces, mejor, muchas piensan, pues ellos se van a hacer su trabajo y nosotros por nuestro lado. Pero yo veo que es mejor unidos y podemos llegar más lejos. Tras una larga historia de injusticias, persecución, desplazamiento, integrantes del pueblo indígena Ndé, 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 conocido popularmente como Apache, buscan rescatar su cultura y tradiciones, pero, sobre todo, garantizar el derecho al reconocimiento como pueblo originario en el estado de Chihuahua. Actualmente, representantes de Sonora, Chihuahua y Coahuila trabajan de la mano con la nación Chichén Ndé, mezcaleros y con los Jicarilla Apache en Nuevo México para el fortalecimiento de su cultura e historia. El primer paso es ubicar a sus últimos integrantes y descendientes que están dispersos en el norte de México y posteriormente que les sean garantizados sus derechos colectivos como pueblo indígena. Los Ndé son un ejemplo de cómo un pueblo que pareciera débil tras ser fragmentado, en realidad tiene una organización tan fuerte que ha sobrevivido 400 años y ha hecho frente a las hostilidades, primero de conquistadores españoles, luego de los mexicanos y estadounidenses, para dar al mundo una lección histórica. Eran pescadores, cazadores y agricultores. Vivían en grupos basados en la familia y siguen el linaje materno. Recientemente se han organizado en comunidades. Están organizados en la nación Ndé, Ndé, Ndé,
compuesta por 4 comunidades en 4 municipios del estado de Chihuahua y 2 más ubicadas en Coahuila. Tienen un sistema de representación en cada municipio, en ocasiones denominado Nantán. Mediante el consenso, toman decisiones, resuelven conflictos y realizan actividades. Desde el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, fortalecemos la vida política de los pueblos originarios y la garantía de sus derechos. Chihuahua cuenta con 4 pueblos originarios, que son Rarámuri, Odami, Pima y Guarijó. Además de uno en vía de reconocimiento, que es el Ndé o Apache. Son quienes se encargan de guardar el equilibrio en la Sierra Madre Occidental, también llamada Sierra Tarahumara, una región enclavada entre hermosas barrancas, que huele a pino, y donde se escuchan los tambores que invitan a la danza. Es justo en esa tierra donde alrededor de 60 personas de origen indígena, mayormente mujeres, ocuparán próximamente los distintos cargos de elección popular en 30 de los 67 municipios del estado. Se trata de 42 regidurías de mayoría relativa y una diputación con vínculo comunitario,
Además, se espera entre 15 y 17 cargos más por representación proporcional, todas ellas con sus respectivas suplencias. Esta participación indígena histórica es el resultado de las acciones afirmativas tomadas por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que obligan a todas las fuerzas políticas a postular al menos 2 candidaturas indígenas en 10 municipios y al menos una en otros 20. Todo ello de manera paritaria. En el proceso electoral local 2020-2021 se registró un total de 423 candidaturas indígenas, de las cuales 292 son mujeres. La acción afirmativa debía también meterse el tema paritario, ¿no? Entonces, hoy nos arroja 41 personas en las municipalidades como regidores y regidoras indígenas y en su gran mayoría mujeres, ¿no? Entonces, estos foros es precisamente no solamente socializar el tema de los resultados del proceso electoral 2020-2021, sino también, ya caso más, el poder escuchar a las mujeres que fueron candidatas o precandidatas en su momento en 3 grandes sedes: Chihuahua, Juárez, hoy nos encontramos, o en este momento nos encontramos en Huachochi, que es la capital de la Sierra Tarahumara, es el municipio que tiene más del 80% de población indígena. Entonces, su relevancia, bueno, pues para el proceso electoral y para el estado de Chihuahua es importantísimo, ¿no? Recordando que tenemos 4 pueblos originarios, entre ellos la Rarámuri, que es la más cuantiosa dentro del estado, ¿no? Como pueblo originario y uno de los pueblos que está en una vía de reconocimiento territorial, que son los apaches o endé, como se autodomina. Ancestralmente, las mujeres indígenas de Chihuahua han sido un factor de cambio para sus comunidades y siempre han luchado por preservar sus tradiciones. Su lengua, su vestimenta y sus danzas son parte de ese orgullo que viven y sienten, y una manera de enaltecer su cultura es por medio de la participación ciudadana. ¿Qué me motivó? Yo creo fue el hecho de poder conocer más las necesidades de cerca a la comunidad. De hecho, pues, de decirte que desconozco, no, pero yo ahora sí que vivirlo en carne propia, las necesidades, esa urgencia de que ellos fueran atendidos, de que ellos fueran escuchados. Eso fue lo que me motivó. Ahorita estoy en un albergue, me dieron la oportunidad de volver a mi trabajo. Y bendito Dios, le digo, estoy trabajando con una comunidad indígena, con niños indígenas, que es con lo que a mí me apasiona, porque yo ahí puedo rescatar lo que eso es de nosotros, las danzas, los cuentos, todo eso. Entonces, le digo, por eso yo peleo, siempre estoy muy identificada con mi cultura. Otra de las características de las mujeres indígenas es su valentía, que queda de manifiesto en su mirada y su forma de hablar. Cualidades que les han valido para ganarse el respeto en sus comunidades, que las eligen como sus representantes. Más que nada, lo que a mí me motivó fue que a mí me hicieron la invitación a participar. Que no fui yo de la que dijo, quiero ser candidata, sino que ni siquiera lo imaginaba. Yo andaba afuera cuando me hablan y me dicen, oye, te estamos proponiendo para que seas candidata a presidenta municipal. Y luego dije, sí, lo dudé un poquito, pero luego dije, bueno, vamos a ver qué sucede. Y pues lo que a mí me motiva es, bueno, hablo de mi comunidad, donde yo fui la primer comisaria de policía de esa comunidad, donde hicimos muchas cosas que le dimos un bonito rumbo a esa comunidad. Dije, ah, bueno, pues a lo mejor y algún día se pudiera hacer algo por, no nomás por mi comunidad, sino por gran parte del municipio. Entonces eso fue lo que me motivó a mí a entrar en la política, que jamás lo había hecho, ¿eh? Y yo me sentí feliz. Yo disfruté mucho la campaña porque conocí muchas personas, también conocí muchas, bueno, allí no me sentí feliz, sino que me sentía un poco triste de ver tanta necesidad que hay en las personas, y pues tanta desigualdad, tanta cosa que hay dentro de la sierra, que pues a veces no las vemos por estar allá, que no nos había tocado, y ahora que me tocó participar, pues me di cuenta de realmente lo que sucede en nuestro municipio. Quería pues algo que realmente nos motiva a seguir, que a lo mejor algún día lo podamos lograr o podamos irnos ya involucrando más a hacer algo por esta gente de nuestro municipio. El pueblo Rarámuri vive en la Sierra Madre Occidental. Rarámuri significa el de los pies ligeros o corredores a pie.
y proviene de rara, que significa pie, y muri, correr. Las mujeres rarámuri corren a la par de los hombres. Incluso, en muchas ocasiones, llevan la delantera, como es el caso de la participación política. Entonces, en el momento que me dicen que participe para la regiduría número 5, principalmente se me viene a la mente que es una oportunidad para apoyar a lo que viene siendo mi raza, mi gente, que somos rarámuris y que la mayoría pues son de bajos recursos económicos. Aparte de que las comunidades pues son lejanas, los habitantes son olvidados. Después de la contienda que pasan las elecciones y todo eso, automáticamente las comunidades son olvidadas completamente. Sí, no se les vuelve a llamar hasta el próximo, que se viene otra vez la participación. Los candidatos vuelven a voltear a ver al habitante, sí, que a ver cómo estás, qué necesitas, cómo vives. Solamente en esos momentos se acuerdan de que existimos. Yo me siento afortunada porque, pues, lógico, soy maestra, pero todo lo que yo he vivido con 35 años de servicio, que me ha tocado andar por el municipio de Batopilas y aquí Huaxoxi, trabajando como maestra docente, y yo me doy cuenta de las carencias que tienen los alumnos, que van descalzos a la escuela, algunos no desayunan para irse a la escuela, otros están enfermos, desnutridos, son hijos de madres solteras, o bien son huérfanos y viven con sus abuelitos. Entonces, en ese momento yo pienso que si logro llegar al lugar a ganar, pues, para en la regiduría, dependiendo lo que me tocara, pues ya se promueve aquel apoyo, que no seamos olvidados, que no se olviden, porque es muy triste que nomás en ese momento que necesitan el voto, se acuerdan de que existimos los indígenas. Tanto es parejo, que si es indígena, si es tarumara, si es tepehuán, si es del raza indígena que sea, pues solamente somos usados en el momento del voto. Yo pienso que todavía debemos de seguir trabajando más y más para ver el cambio. Se tiene que dar en un momento, de repente se va a batallar porque ya hay mucho, como le dijera, eso viene arrastrándose desde hace años atrás. Entonces, habrá que trabajar mucho para lograr un cambio. Pero va a ser lento, y yo confío en que sí se pueda lograr. Pero hay que seguir trabajando. Las autoridades, pues, para que participen las personas, y principalmente las mujeres indígenas, pues dejar de ¿cómo le dijera? El racismo, sí, y que no sean racistas, y que asimilen que los indígenas también somos inteligentes y también podemos hacer muchas cosas, sí, podemos hacer muchas cosas igual que el mestizo. O sea, sin ofender a los presentes, ¿eh? Sí, es que ellos como que no confían. O sea, no confían en una persona con rasgos indígenas. Pero yo sé que todos somos inteligentes. Todos podemos salir adelante y sacar un proyecto adelante y con muy buenos resultados. Las mujeres indígenas que lograron ocupar un cargo de elección popular en sus respectivos municipios serán ahora las encargadas de confeccionar cambios sustanciales en el estado de Chihuahua. Yo creo que brindándole la oportunidad de educarse, de educar, me refiero a una educación donde ellos se vayan abriendo en camino en conocer más. Sí, entonces ese otro aspecto, porque sí tenemos la cultura, conocemos nuestra cultura, pero nos falta conocer la otra parte.
para hacer ese complemento y yo poder, o mis hermanas indígenas, conocer los dos contextos y poder llegar a estas contiendas, pues, que luchen por su pueblo, que luchen por lo que ellos quieren. Entonces, igual, ahorita se mencionaba sobre la violencia, y yo he sido de las personas de que dice, bueno, ¿por qué no se atienden a la violencia familiar o de matrimonio en los indígenas? Me ha tocado ver que se quedan, es que si lo demando me va a volver a golpear, y es que si lo demando pues no le van a hacer nada. Entonces falta mucho por atender a esas cuestiones. Pero aquí, como decimos, y yo como lo considero, es importante que nuestras niñas, jóvenes, tengan esa educación, y esa educación pues va a partir iniciando en la casa con valores, y en la escuela pues tenemos que reforzarlo siempre y cuando estemos comprometidos quienes estamos a cargo de una comunidad o de un nivel educativo, ¿sí? Y hacerlo de corazón, porque la educación se desarrolla con el corazón. A pesar de su fuerza y determinación, las mujeres indígenas que acceden a un cargo de elección popular no escapan de ese lastre llamado violencia política en contra de las mujeres en razón de género. O deslindar o desmenuzar de alguna manera todos estos temas, no solamente la participación política de las mujeres, sino de este sector en particular de las mujeres indígenas, y por supuesto ver qué tipos de violencia se están dando que encuadran o que pueden encuadrar en la famosa violencia política contra las mujeres en razón de género, que es un tema actual, que es un tema por el cual hemos estado las mujeres pues viendo, conceptualizando, y ver qué podemos hacer desde las instituciones, normativamente hablando, operativamente hablando. Entonces, bueno, nos va a dejar una experiencia amplísima de lo que nos puedan platicar ellas. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres es parte de la organización de esto, la unidad de género. Entonces, bueno, creo que tendremos pues bastante material que le podamos compartir a la ciudadanía, a otros estados de la República, qué pasó con Chihuahua, con las mujeres, y qué pasó con las mujeres indígenas. En la etnia rarámuri en particular, a diferencia de otros contextos en el país, sobre todo en el sur-centro, en donde los sistemas patriarcales también están instalados en los pueblos indígenas, en Chihuahua no creo que sea la excepción, pero lo que sí creo que es la excepción es que la mujer rarámuri ha venido participando de una manera muy fuerte, de una manera muy decidida y determinada, ha ganado espacios dentro de sus comunidades como autoridad, como gobernadora indígena, como Waru Siriame, como se le dice en la lengua, que se ha empoderado pues dentro de sus comunidades, y que las comunidades las han de alguna manera no solamente aceptado, sino permitido también ese empoderamiento de alrededor de 60 gobernadores y gobernadoras indígenas. 12 de ellas son mujeres, o al menos los últimos datos eso nos arrojaban, lo cual, bueno, pues no solamente es platicable, ¿no?, sino presumible. Algo pasó, creo yo en lo particular, que parte de la idiosincrasia del uso y costumbre en que en el mundo rarámuri se da, ha permitido que en ese convivio entre el propio mundo mestizo, sus feminismos, también se dé un cierto feminismo indígena, y en lo particular de las mujeres rarámuris, ¿no? Hay cierta cosmovisión que creo que les ha permitido a ellas posicionarse y que sea diferente en razón de otros pueblos, de los 68 que existen en el país, ¿no? Y nosotros creo que es algo que debemos de resaltar, socializar, ¿no? Y que, bueno, pues vemos en el ejemplo de esta participación que han tenido también en el propio sistema político nacional con esas acciones afirmativas que se hicieron en este proceso electoral, pero no es casualidad, como bien lo decías tú, ¿no? O sea, ellas ya se encuentran en un camino muy positivo de empoderamiento en sus comunidades, y que ha salido bien las cosas, y que creo que seguirá creciendo, ¿no? Que tanto el derecho, la elección dentro de los usos y costumbres de un derecho interno, como el propio sistema político del derecho político electoral mexicano, pues han dado una buena conjunción. Nos falta mucho por caminar, evidentemente, ¿no? Pero creo que hasta ahorita los resultados son muy positivos y hay que platicarlo, ¿no? Definitivamente es algo que tenemos que socializar. He sabido o he escuchado de compañeros o compañeras que dicen a la mujer
se le minimiza por ser mujer como ostentar a un puesto de esa categoría. Sinceramente, yo creo que sí me gusta leer, sí me gusta estar empapada un poquito sobre esos aconteceres de las violencias. Pero vuelvo a repetir, en vez son demagogias. Justicia para el pueblo, justicia para la mujer violentada, justicia para un pueblo, y no lo vemos llegar. Entonces falta, desde cualquier trinchera, presidencia, escuela, asociaciones, que realmente vayamos al hecho de ese problema, que yo me ponga en el zapato de la persona. Eso es importante, porque si yo digo y hablo y voy a hacer esto, entonces no, hay que hacerlo allá donde estamos y conocer el sentir del pueblo, de la persona afectada. Entonces eso es lo importante, no, como se dice, muchos proyectos, muchos planes, pero realmente a mi pueblo no se le da oído. Sabemos a la perfección que el mundo indígena es motivo de discriminación en nuestro país, pero tiene sus especificaciones según la zona, según el pueblo, ¿no? Según los territorios, el tipo de estado en los que nos erigimos dentro del trato, de algo tan sencillo como el trato personal. Los foros tienen esa intencionalidad, ¿no? Que sean ellas de viva voz quienes nos platiquen qué pasó. Porque esto además servirá para que en su momento el órgano electoral pueda proponer al poder legislativo cuáles deben de ser las reformas. Si nos es suficiente el concepto de violencia política contra las mujeres que existe en este momento, o hay otras que en razón de algunos o de otros grupos históricamente vulnerados necesita especificarse. Entonces, creo yo que las mujeres indígenas, bueno, pues por desgracia se sufren las violencias genéricas, por hablar de un término de manera general, pero es importante hablar con ellas y escucharlas, ¿no? Hacer este tipo de grupos de enfoque, de conversatorios, que son metodologías muy usadas en el feminismo institucional, y que eso nos arrojará pues realidades. No, te platico también que a la par realizamos nosotros una pequeña encuesta que se les hace a las mujeres, tanto a las mestizas, en este caso también a las indígenas, que ha sido ideada por el CIDE, una institución de mucho prestigio a nivel nacional, esto empujado por la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, que realizaron, concretaron la Red Nacional de Candidatas, y que bueno, los resultados nos arrojarán qué es lo que sigue, ¿no? Qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que proponer y cómo lo vamos a trabajar, porque son procesos de socialización, comunicación e interiorización para el empoderamiento de las mujeres, pero también de culturizar a la sociedad, ¿no? De que las mujeres estamos ahí, estamos presentes en una vida activa de la parte pública, en la toma de decisiones, y que bueno, pues hay mujeres, no solamente mestizas, sino también indígenas, quienes pertenecen a la comunidad LGBT, o discapacitadas, o de tercera edad, o jóvenes, ¿no? Y también tuvimos la presencia de jóvenes, tanto hombres como mujeres. Todos esos espectros hay que analizarlos, hay que estudiarlos, ¿no? Para poder tener institucionalmente la capacidad de proponer a quien puede decidir las leyes cuál debe ser el camino a seguir, ¿no? Mire, yo pertenezco a dos asociaciones civiles. La primera es la que formamos en CRIL con compañeras, con 15 compañeras que somos de tres municipios, que es de Bocoina y de Uruachi y de aquí de Huachochi. Entonces empezamos a los talleres de prevención de violencia y de igualdad de género, de derechos de las mujeres indígenas, y nos fuimos capacitando desde el 2007. Entonces ya en el 2013, pues bueno, vamos a formar una asociación civil para meter algunos proyectos, porque de este no nos iba a servir la capacitación si no la íbamos a estar transmitiendo. Entonces lo hicimos, nos formamos como asociación civil, y aquella se llama Ketasi Nakoaga Perelbo, que es en Rarámuri, pero significa vivir sin violencia. Es en la que ya tengo desde el 2013 allí, ya participando en esa asociación. Y de este metimos ese proyecto de la Casa de la Mujer Indígena. ¿Qué es la Casa de la Mujer Indígena? Es donde se les brinda atención a las mujeres rarámuris, más que nada. Porque no somos como psicólogas ni nada así, ¿verdad? Pero sí las apoyamos. ¿En qué sentido las apoyamos? Las escuchamos, les damos esa confianza de que a lo mejor nos platiquen su problema.
si nosotros no se los podemos solucionar ahí, porque no tenemos, ¿verdad?, psicología ni licenciado ni nada, pues ya las canalizamos a los centros de atención que tiene, a según corresponda, pues. Entonces, eso es lo que hace la Casa de la Mujer Indígena, y es trabajada por mujeres de los pueblos originarias, de los pueblos indígenas. Eso nos da mucha ventaja, porque sabemos de qué forma hablarles, de qué forma escucharlas, de qué forma explicarles las cosas. No es la misma que una persona que tiene mucho conocimiento les hable una persona rarámuri, si no le va a entender. Yo creo que nosotras pues lo hablamos a como somos y nos entienden perfectamente. Entonces esa es la misión de la Casa de la Mujer Indígena, y que pues nos da mucho muy buen resultado, porque pues las mujeres las atendemos ahí. Tenemos siete de las compañeras, de las 15 que somos, unas estamos dentro de las áreas de ahí de la Casa de la Mujer Indígena, otras participan dando los talleres en las comunidades. Prevención de violencia. Entonces ellas van a dar la información, miren, hay tal lugar donde ustedes pueden ir a acudir si tienen este problema y este otro. Y darles información. Ya las que llegan ahí, pues ya sí se puede solucionar ahí, porque yo les comento que no hay como mujeres de los pueblos para poder entendernos, porque yo creo que es lo que más nos ha servido a nosotras. Y más que nada que nos conocemos y conocemos cuáles son nuestras costumbres, cuáles son, pues, todo. Entonces, aquí en esta asociación civil que formamos nosotros apenas hace 2 años, esa se llama Unidas por la Integridad de las Mujeres Indígenas. Trabajamos apenas este año pasado dentro con el DIF estatal de Chihuahua, dando talleres en prevención de suicidio en adolescentes, que por cierto me parece un tema importantísimo, por tanto. Y les digo, no nomás en adolescentes, también suceden en adultos mayores, en cualquier persona, los suicidios. Entonces nosotros lo que pretendemos es promover la Casa de la Mujer Indígena aquí para Huachochi, para nosotros poder ayudar a este municipio que sabemos que necesita de bastante ayuda. Como yo soy de aquí, pero estoy trabajando allá, entonces pues ya me gustaría igual trabajarlo aquí con todas las mujeres de aquí. Yo como le digo, que seamos libres de decisión, pero que votemos o participemos en lo que realmente queramos hacer, y que no nos dejemos que alguien más decida por nosotras, y que no tengan miedo de participar o hacer, porque muchas dicen, es que no tenemos conocimiento, es que no sabemos, o nos da vergüenza, nos da miedo. No, nosotras no nacimos enseñadas, como les decía yo ahorita. Yo las invito a todas las mujeres indígenas y no indígenas, porque a participar, a que se animen a participar, a sacar, a cambiar, darle un mejor rumbo a nuestro pueblo, a nuestro municipio, como nosotras sabemos, completamente lo sabemos, qué necesidades tenemos. Entonces sabemos que en todas las necesidades que ocupamos, no estamos hablando de necesidades económicas, estamos hablando de necesidades que tenemos como familias, como los jóvenes, como, bueno, en todos los ámbitos de prevención de la violencia, los suicidios, de todo lo que se puede hacer. Y qué mejor, yo decía, qué mejor estando mujeres indígenas metidas ya dentro de ya sea ayuntamientos, o sea, de como está la gobernadora o lo que sea, porque ahí se va ya dando más, pues se va involucrando más a las mujeres y se va participando, y a los demás pues van viendo que sí podemos las mujeres. Me gustó mucho mi experiencia y todo, pero de políticas acá en la sierra es muy difícil para las mujeres. Creo que necesitaríamos trabajarlo mucho más, con más información y que aprendamos un poquito más de qué es esto.